Hola amigos, ¿qué hay? Sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te traigo la primera manualidad de Navidad. Esta ocasión va a ser una corona navideña. Me gustó mucho hacerla. Espero que a ti también te guste el resultado. Puedes llenarla de cualquier papel. Yo ocupé papel, hojas de cuaderno que ya no ocupaba. O puedes llenarla también de periódico. El chiste es que se vea gordita y que puedas tú forrarla con la guía que vas a usar. Lo que yo hice fue tomar alambre y hacerlo en forma de círculo. Después le puse mucho papel del que tú quieras, cuadernos que ya no ocupes, bueno, hojas de cuaderno que ya no ocupes, periódico, lo que tú tengas en tu casa, eso la puedes llenar para que esté gordita. Y después vas a ponerle tus guías. Yo en esta ocasión pues quise personalizarla y tunearla a mi gusto, ya que vi que lo que es tenerlas iluminadas, tenerlas ya adornadas y todo ya, la corona ya toda lista, están como unos, la verdad es que sí se pasan de lanza, son como unos 800, 1000 pesos, hasta he visto de 1000 pesos ya. Entonces pues a mí hacerla, me gustó mucho hacerla porque yo disfruto mucho hacer estas cosas. Y también fue mucho más barato, yo compré todo en una tienda de estas de telas, donde venden ya adornos, porque pues tú, como tú sabes, por la pandemia no hay muchas cosas todavía en las calles. Así que yo lo que hice fue ir hoy, de hecho hoy fui a comprar todo y me salió muy barato. De hecho, haciendo todo esto, lo único que me faltó fue ponerle un poquito más de adornos, pero pues conforme vaya pasando el tiempo, los días, yo los voy a ir incorporando. Y si tú quieres, me puedes seguir en Instagram y ahí vas a poder ver qué le he estado poniendo, qué le he estado quitando, pero en realidad así la voy a dejar. Lo único que voy a hacer es ponerle muchas más cosas. Igual también te enseño cómo tengo algunos arreglos, que no los voy a subir al canal, pero en Instagram puedes verlos. Si es que quieres seguirme, ahí te voy a estar esperando, ahí voy a estar siempre. Así que sí amigos, después lo que hice es, como yo no tenía una pistola de silicón, la verdad es que no la encontré, sí la tengo pero no la encontré, lo que hice fue pegar mis adornos tomando la vara, la varita de silicón, y con un encendedor la empecé a prender de la punta, y así calentándose la fui pegando poco a poco, cuidando de que no me pase nada. Después de eso, pues tú ya puedes ponerle lo que tú tengas. Digo, no es que tú quieras hacerla igualita a mí, puedes ponerle lo que tú quieras, pero esa es una idea, ¿no? Más o menos una idea de cómo podrías hacerlo, cómo te podría quedar. Puedes ponerle luces diferentes, adornos diferentes, todo lo que tú quieras diferente. Pero yo quise hacerla así. De hecho es muy fácil, es bastante fácil y muy muy barata, te lo digo, es muy muy económico hacerlo. Así que pensé en ustedes, pensé también en mí, porque es la primera vez que yo pongo una de esas coronas en mi puerta. Así que dije, pues la voy a subir al canal, se las voy a compartir y pues aquí está. Thank you.
ya poniéndole algunos adornos que van así, te enseño mientras cómo va una vista más o menos de cerca, previa, no sé cómo se diga, pero ahí te voy enseñando qué es lo, cómo va quedando y cómo se va viendo la corona. De pasar de un círculo con papel, ahora ya es una corona de Navidad, navideña. Espero yo que tú la veas así, yo la veo así. Y quizás en la cámara no se note tanto, o tal vez sí, no lo sé, no sé cómo la veas tú, pero yo siento que me está quedando bien para ser mi primera vez. Ahora lo que yo te aconsejo es que cheques las luces de tu preferencia, de las cuales tú hayas querido comprar el color, porque muchas veces te las venden y luego cuando llegas a casa a veces no prenden, pero en esta ocasión, pues como puedes ver, sí prendieron, tienen sus cambios y todo, así que yo es lo primero que hago, ¿no? Y también después cuando las des en redes, también hazlo con mucho cuidado, porque con un foco que no prenda puedes igual y cargarte hasta 4 o 6 focos, o quizás toda la serie completa de focos llega a ya no prender. Así son de delicadas estas cosas, así que tienes que hacerlo con mucha paciencia y con mucho cuidado, porque bueno, a menos de que no quieras que te pase, hazlo con mucho cuidado. Yo lo hice con mucho cuidado y pues como verás no me salió tan mal. Y después ya igual cuando las desenredé, chequeé otra vez que prendieran y después con mucho cuidado las volví a prender. Y pues bueno, hasta aquí el video, amigos, espero te haya gustado, espero que me des un buen like, y si te gustó, si eres nuevo en el canal, estás viéndome por primera vez, espero que te guste este contenido, porque a mí me encantaría que te suscribieras o que mínimo lo vieras, también se vale que pases, lo veas, lo disfrutes, pero bueno, hasta pronto, amigos, bye.